aquí en Cancún ya con los dos ganadores para que vivieran una experiencia de gira con los de Fuerza Regia. ¿Cómo están, chicos? Ya llegando, listos. Así es, ya listos para el juego. Y emocionados porque vas a vivir un día con los de Fuerza Regia, de hecho hay que estar atrás. Así es, muy contentos todos. Sí, de hecho vamos a ir a ver cómo entrenan y todo eso. Ya vamos llegando al aeropuerto, vamos hacia el hotel, entonces acompáñenos a vivir esta experiencia de una gira con los de Fuerza Regia. Los ganadores tuvieron la oportunidad de disfrutar de las bellas playas de Cancún durante el día y por la noche presenciar uno de los partidos importantes para el equipo regio, ya que se enfrentaron con quien se encuentra en primer lugar. Ya estamos aquí arriba de la camioneta, ya nos vamos a ir, creo que ya subieron todos. Tomamos la lista, 1, 2, 3, 4. Falta Chuy. Ya está bien, ¿de acuerdo, Molly, Chuy? Es la primera vez que Fuerza Regia trae aficionados a que vivan la experiencia de un día de gira con el equipo. Así es, digo, gracias a un patrocinador que queremos dar la mención, que es Gobierno del Estado, y Televisa, Televisa Monterrey, que nos apoyó en esta nueva experiencia de brindarle a los aficionados de Fuerza Regia que vivan lo que es un viaje con el equipo. Y quien también estuvo presente y como asistente de coach de los Pioneros de Quintana Roo es Horacio Llamas, el primer mexicano en jugar en la NBA con los Suns de Phoenix. Y aunque en la duela no se ganó, los verdaderos ganadores fueron los aficionados al disfrutar la convivencia y un día de gira con los jugadores de Fuerza Regia. Para Juéguela, Dani Plancarte. ¡La Fuerza Regia! Oye, ahí estaba Horacio Llamas, el primer jugador mexicano en llegar a la NBA. Sí. Y bueno, enorme el pelado, ¿eh? El único de los tres que jugó contra... No sé si Eduardo alcanzó a jugar contra Jordan, creo que sí, pero Horacio sí jugó contra Michael Jordan. Toda mi pierna mide lo que mide su no, tibia. Debe ser sensacional cometerle una falta a Jordan. Mira, bueno, va a ser el video de Dani al lado de Llamas. Decía Dani, es que está gigante. Bueno, pues sí, está gigantesco. Bien cuajado el vato, ¿eh? ¿Eh? Bien cuajado el vato. Sí, come bien, dicen. ¿Eh? Come bien, dicen. No, hello. Oye, o como le dice Javi, Lorenzo Llamas. Que apenas se retiró la temporada pasada. Oye, pues se retiró y se dedicó a comerse todo el pavo de Thanksgiving en el vato, ¿eh? Me manda la foto, ¿eh? Me manda la foto, órale. Bien, gracias a Fuerza Regia, gracias a Gobierno del Estado. Gracias a todos ellos.